Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Es un placer para nosotros teneros a todos vosotros y vosotras aquí. Y a Laura Gallego, que ha venido hoy a estar un rato con vosotros. Os cuento un poquito cómo va a ser la charla de hoy y entonces así ya le damos tiempo a todo. Bueno, todavía no he dicho nada importante, espero. Haremos una pequeña presentación de Laura. Laura hablará un poco y después abriremos un turno de preguntas porque sé que todas vosotras y vosotros traéis un montón de preguntas y aquí tenéis a Laura para que pueda responder las que pueda responder. Está Lola con un micro. Cuando abramos el turno de palabras, pedís, os pasamos el micro, porque si no, desde aquí arriba no se os oye y hacéis la pregunta. ¿De acuerdo? Pues agradeciéndoos vuestra presencia, le cedo la palabra a Rafael Ripoll. Muy bien. Pues muchas gracias a todos por estar esta mañana con nosotros, a Laura. La verdad que vamos a ser tanto él como yo muy breves. Sabemos que esta expectación no se debe a otra cosa, sino a que podáis escuchar en directo, nada más y nada menos que en directo a Laura. Y que veáis que es la misma que escribe esos deliciosos libros que tenéis entre vuestras manos, que tenéis en casa, que el que no seguro va a empezar a hacerlo en breve. Y deciros que algunas cositas de la vida de Laura, para que la conozcáis más allá de esos textos que, como digo, empiezan ya a tener una difusión nacional e internacional. Pues Laura es, como la mayoría de nosotros, valenciana. Laura nace en 1977, aquí cerquita, en Quart de Poblet. Es muy valenciana, licenciada en filología por esta universidad, así que ha estudiado, se ha licenciado, ha estudiado, se ha formado, que es un buen ejemplo para todos nosotros. Actualmente está incluso, además, acabando su tesis doctoral sobre el libro de caballerías Pelianís de Grecia, de Jerónimo Fernández. Es una joven escritora, empezó a escribir incluso desde los 11 años. Su primera novela, publicada con solo 21 años, fue Finis Mundi, y ya con ella obtuvo el premio Barco de Vapor en el año 98. Desde entonces, fijaros, y lo sabéis, ha publicado decenas de libros, siempre dirigidos al público juvenil o infantil. Básicamente. Su primera trilogía, Crónicas de la Torre, estaba compuesta por Crónicas de la Torre 1, El Valle de los Lobos y Crónica de la Torre 2, luego La Maldición del Maestro, Crónicas de la Torre 3, La Llamada de los Muertos, con una cuarta novela, además ligada directamente a la vida de uno de los personajes, Fenris, el elfo. Fue ya una de las primeras, o la primera superventa que tuviste, ¿no? O sea que ya desde hace tiempos es conocedora del éxito que entre el público tiene sus escritos. Pero sería su segunda trilogía, Memoria de Idún, La Resistencia, Memoria de Idún II, Triada y Memoria de Idún III, Panteón, con la que alcanzaría la cima de las ventas en la literatura juvenil, con un número de copias vendidas que es casi escandaloso. En positivos, más de 750.000, fijaros. Laura es una de las escritoras de literatura juvenil españolas más traducida, además, a otros idiomas del mundo. Su éxito ha sobrepasado las fronteras españolas, como os decía, y la obra de la misma puede leerse actualmente, fijaros, más de 15 idiomas, incluyendo idiomas tan lejanos a nuestra cultura como puede ser el coreano y otros de Centro Europa, del norte de Europa, como son el sueco. Suecia se puede leer en sueco o en finés, en Finlandia, a nuestra querida Laura. En su última novela, ¿Dónde cantan los árboles?, ha sido la obra de literatura juvenil en castellano más vendida en la actual edición de la Feria del Libro de Valencia, que acaba de acabar. O sea que esto es un dato de rabiosa actualidad. Es decir, Laura sigue en la cresta de la ola. De hecho, ha sido reciente noticia las largas colas que duraron más de 6 horas. Fijaros el privilegio que tenéis, más de 6 horas esperando que Laura les saludara o les firmara, y vosotros estáis hoy aquí en directo con ella, en la que Laura estuvo firmando libros, Las Provincias,
edición electrónica, etc. En el 2011, es decir, el año pasado, por su esfuerzo y su trabajo en las redes sociales, un trato cercano y constante con sus lectores y por el desarrollo de iniciativas de fomento de la lectura, que es lo que Laura ha venido esta mañana también a hacer, que con sus palabras, con su aliento y narrando y contándonos aquellas cosas que le llevan a escribir estos maravillosos textos, aumente, en cualquier caso, que es lo que queremos todo, la lectura entre todos nosotros. Bueno, pues por todo ello se ha visto recompensada con el premio Cervantes Chico y el premio al autor juvenil comprometido, que concede el Diario de Literatura Juvenil El Tiramilla. Laura ha sido también fundadora de la revista universitaria Nayade, repartida trimestralmente en la Facultad de Filología, y fue codirectora de la misma hasta hace 2 años. Sus principales influencias, que es algo que siempre le preguntan y queremos saber de los escritores, vienen de la literatura fantástica, épica y de ficción, y se nutre de sus conocimientos sobre la literatura medieval y las novelas de caballerías, que sabéis que tienen tanto y tan importante arraigo en la literatura valenciana. Laura Gallego defiende además la fantasía como un medio de desarrollar la mente y sus creaciones carecen de referente concreto, consiguiendo romper con el maniqueísmo de las historias fantásticas tradicionales. Es una literatura, en definitiva, muy singular, muy propia, con mucha personalidad, lógicamente con referentes, lógicamente con influencias, pero labrada, a pesar de su joven edad, muy en su propio foro interno. Sus personajes llevan inscritos valores y cuestiones que ella misma se plantea y que son una excelente vía de conexión con la juventud. Bueno, sus novelas y sus obras, sus escritos, ya los conocéis. Veo que desde 1998 que publicas, que te dan el Finis Mundi, el premio Barcor de Vapor, desde el 98 está publicando hasta este año 2012-2013, Héroe por casualidad, el año pasado Mago por casualidad, otras que conoceréis, Memorias de Indún, Sara y los goleadoras, Sara y las goleadoras en la Liga, donde los árboles cantan, La leyenda del rey errante, La maldición del maestro, Las hijas de Tara, Alba tiene una amiga muy especial, Dos velas para el diablo, etcétera. Bueno, yo, además de todo esto, quería darle las gracias a Laura por querer participar. Ya lo hiciste hace 3 años, ya participó con nosotros. Hoy lo vuelve a hacer en este ciclo en el que la Generalitat Valenciana viene a deciros eso que los profesores os dicen continuamente y muchos de vuestros padres también. La lectura es un hobby, la lectura es un entretenimiento, la lectura os motiva, participa a que conozcáis otras muchas cosas, invita a la convivencia, invita a la reflexión, invita a la posibilidad de que en vuestras mentes se abran otros muchos escenarios, otros muchos espacios en los que jugar, en los que convivir, en los que conocer a otros niños, otras fantasías, otros cuentos, otras leyendas, otros caminos, otras fábulas. La lectura, considerarla un don, en este caso, si viene de Laura, casi un don divino, un don de leyenda. Muchas gracias a todos, a Laura, por participar en este esfuerzo común del Gobierno valenciano, de la Generalitat, en este objetivo tan prioritario para nosotros dentro del entendimiento de que la cultura es y tiene que seguir siendo una política social, como es el fomento de la lectura a través de la literatura. En palabras mayúsculas, literatura, repito, en palabras mayúsculas, la literatura juvenil infantil de Laura Gallego. Buenos días y os dejo con ella. Suerte. Gracias, encantado de conocerte. Se oye bastante, aunque no. ¿Sí? Hola, buenos días. Buenos días a todos. Quería empezar, dando las gracias por estar aquí y dando las gracias a la Biblioteca Valenciana por haberme invitado, a Mar y a Rafael por la presentación
Y bueno, pues sobre todo a vosotros por leer mis libros y bueno, por asistir a esa charla. Me dejaste un poco. No me queda mucho más que decir porque la presentación ha sido muy completa. Ya sabéis, bueno, pues cómo, bueno, cuando empecé a escribir, cuando empecé a publicar, los títulos de mis libros y otro un montón de información. Pero normalmente la gente que suele hablar de mí suele comentar cuándo empecé a escribir y cuándo empecé a publicar, pero lo que pasó en medio, entre ese momento en que decidí que quería ser escritora y el momento en que vi publicado mi primer libro, es una historia bastante curiosa que no suele aparecer en las biografías más o menos que se pueden encontrar por ahí. La gente me suele preguntar siempre, pues, ¿cuándo empecé a escribir? Yo les digo que con 11 años, ¿y cómo es posible que tan pequeña? Bueno, pues a mí realmente me gustaba mucho leer, y me sigue gustando mucho leer. Me gustaba mucho imaginarme que las historias que leía de los libros me pasaban a mí, y a partir de ahí pues ya empecé a escribir mis propias historias, y las escribía para que no se me olvidasen. De los 11 a los 14 años estuve redactando mi primera novela, con una amiga, a medias con una amiga, y cuando la terminamos, pues yo ya sabía que quería ser escritora, Y bueno, pues el siguiente paso era intentar publicar aquella primera novela. La mandé a distintas editoriales y concursos, pero no hubo suerte porque nadie la quiso publicar. Y claro, al principio, imaginaos, me quedé bastante, bastante decepcionada. Pensé, pues, no, ¿será que no valgo mucho como escritora? ¿Será que, no sé, que mi libro no es bueno? Pero después pensé, un momento, es mi primer libro. No tiene por qué salir bien a la primera. Estoy empezando, estoy aprendiendo. Seguro que la próxima lo haré mejor. Así que escribí un segundo libro, estaba yo sola y un poquito más corto, y cuando lo acabé, pues también lo mandé a distintas editoriales y concursos para ver si lo podían publicar, y esperé, pero tampoco hubo suerte. Nadie quiso publicar mi libro número 2. Bueno, no pasa nada, pensé, a la tercera va la vencida y escribí un tercer libro. Y cuando lo acabé, pensé que era mejor que el primero que el segundo. Y también lo mandé a distintas editoriales, a concursos, y esperé, pero tampoco hubo suerte. Nadie quiso publicar mi libro número 3. No pasa nada, pensé. Tengo ideas para muchas otras historias y escribí un cuarto libro. Y cuando lo acabé pensé que era mejor que el primero, que el segundo y que el tercero. Y también lo envié a distintas editoriales, a concursos, esperando a ver si me lo publicaban, pero tampoco hubo suerte. Da igual. Yo, es que soy cabezota, pues escribí un quinto libro. Y cuando lo acabé pensé que era mejor que el primero, que el segundo, que el tercero y que el cuarto. Y también lo mandé a editoriales, concursos, escribí cartas presentando el libro, en fin, lo moví mucho, pero tampoco hubo suerte. Nadie quiso publicar mi libro número 5. A estas alturas ya os habréis dado cuenta de que soy un poco cabezota, ¿no? Pues ahí no acaban las cosas porque después del libro número 5 vino el libro número 6, el libro número 7, toda una serie de libros. Los libros que yo escribí entonces eran libros cortos. La mayoría no llegaban a las 100 páginas, pero bueno, eran novelas y yo tenía la esperanza de que alguna de ellas llegara a ser publicada. Así que seguía escribiendo, seguía mandando cosas, editoriales y concursos y seguía sin haber suerte. Y bueno, pues como me di cuenta de que eso de ser escritora era bastante complicado, decidí buscar un plan alternativo. Y como me gustaba mucho la literatura, pues decidí estudiar lengua y literatura, o sea, filología hispánica en la universidad para después ser profesora de literatura, pues no sé, en algún instituto o en la universidad. Así que empecé a estudiar esta carrera y al mismo tiempo yo iba escribiendo. Yo pues durante el curso estudiaba, iba a clase, hacía los exámenes, los trabajos como todo el mundo y en verano escribía. Todos los veranos escribía una novela y seguía mandándola a editoriales y concursos y seguía sin haber suerte. Hay gente que me ha preguntado, bueno, ¿y cómo es posible que no te rindieras y no te desanimaras? Hombre, desanimada yo estaba un poco, ¿no? Ya me había hecho la idea de que probablemente nunca llegarías a ser escritora ni a publicar libros. Pero lo que sucede es que a mí me encanta escribir. Yo no podría ser yo y no escribir. Desde que empecé a escribir mi primera novela no he parado de hacerlo. Siempre tengo nuevas historias, nuevos personajes y nuevas aventuras que inventar. Y yo siempre lo digo, aunque no publicase libros, aunque nadie los leyese, yo seguiría escribiendo igualmente porque es algo que me nace de dentro, ¿no? Así que bueno, pues ya que tenía las historias pensadas, pues las escribía y ya que las tenía escritas, no me costaba nada seguir enviándolas a un sitio y a otro. Porque con la escritura sucede como con muchas cosas, que al principio cuesta más, pero cuanto más escribes, con más facilidad te salen las palabras. Y también es como...
digamos, como un grifo que al principio está oxidado y entonces al principio pues tienes que hacer un poco de fuerza, pero luego ya sale el agua con mucha facilidad. A mí me pasaba un poco eso, ¿no? Así que seguía escribiendo y seguía mandando cosas a editoriales y concursos. Y bueno, ya me había hecho la idea de que probablemente nunca llegaría a ser escritora, pero pues disfrutaba escribiendo, que eso era lo más importante. Y así estaban las cosas cuando escribí una novela que se titula Finis Mundi. La mayoría de los libros que yo escribía eran novelas fantásticas, y Finis Mundi tenía un toque de fantasía, pero al mismo tiempo era una novela histórica que se desarrollaba en la Edad Media. Bueno, cuando terminé de escribir ese libro pensé que era el mejor libro que yo había escrito nunca. Pero claro, eso lo había pensado en todos los libros anteriores y no quería decir nada. Tenía entonces, cuando lo escribí, 20 años y estaba ya en segundo de carrera. Y aquella novela, aquel libro, era ya mi libro número 14. Y claro, lo envié a un concurso, al concurso Barco de Vapor, sin muchas esperanzas, porque cuando te han dicho 13 veces que no, no te puedes imaginar que la 14 va a ser la buena. Imaginaos entonces la cara que se me quedó cuando meses más tarde me llamaron por teléfono y era una mujer que preguntaba por mí. Dije, pues sí, yo soy Laura Gallego. Bueno, ¿te has escrito un libro que se llama Finis Mundi? Dije, sí. ¿Y lo has enviado al primer coapor? Dije, sí, bastante extrañada porque no se lo había contado a nadie. Pero bueno, me dijo aquella mujer que me notó así voz de jovencita. Me dijo, ¿cuántos años tienes? Le dije, tengo 21. 21 no puede ser, ya has escrito este libro. Será tu primer libro, ¿verdad? Estoy a punto de decirle, no, señora, es mi libro número 14. Pero no se lo dije, dije, no, en realidad hace tiempo que escribo, desde los 11 años más o menos. Bueno, me dijo, mira, que te damos de letra del SM, del primer coapor, del jurado, que hemos leído tu libro y que nos ha gustado mucho, bueno, que queremos darte la enhorabuena porque acabas de ganar el premio. Yo me quedé de piedra porque no me lo esperaba para nada. Pensé que me estaba tomando el pelo o que, no sé, que se habían equivocado de persona, ¿no? Tardé bastante en hacerme la idea de que de verdad había ganado el premio Barco de Vapor. 10 años después y 14 libros después, por fin me iban a publicar un libro y por fin podía decir que era escritora. Y bueno, pues aquel fue mi primer libro publicado. Salió en el año 99 ya. Y desde entonces no he dejado de escribir. Bueno, no había dejado de escribir ya prácticamente desde los 11-12 años, pero desde entonces pues he seguido escribiendo, he seguido publicando. No todos los libros que he escrito después de ese se han publicado, algunos fueron rechazados por editoriales igualmente, pero bueno, pues he ido aprendiendo cada vez más y he ido publicando poco a poco los libros que a mí me apetecía escribir, y tengo la inmensa suerte de que han llegado hasta los lectores y hay muchos lectores a los cuales les gustan mis libros, sobre todo gente joven, de lo cual estoy muy orgullosa y la verdad muy feliz. Y el resto de la historia la conocéis, pues ha habido títulos como pues las trilogías de Crónicas de la Torre, Memorias de Idún, como Dos velas para el diablo, como Donde los árboles cantan, que ha sido el último. Y bueno, pues terminé la carrera como tenía previsto, empecé el doctorado y no lo acabé, pero espero poder terminarlo pronto, aunque solo sea por poder acabar, porque me gusta terminar las cosas que empiezo. Y ahora estoy en eso, sigo escribiendo. Y parte de mi trabajo consiste en mantener encuentros con lectores, que ya no lo hago tan a menudo como me gustaría por una cuestión de falta de tiempo, pero sigo haciéndolo y disfrutándolo mucho. De hecho, hace 3 días estuve firmando en la Feria del Libro de Valencia y vino muchísima gente, la verdad es que sí. Y bueno, pues hoy estoy aquí con vosotros contándoos un poco pues cómo empecé a escribir, que es, a mí me parece que es una historia que normalmente no se cuenta. Siempre te dicen, pues este escritor nació en tal sitio, en tal año, empezó a escribir a tal edad, empezó a publicar a tal edad, pero ¿y lo de en medio? Lo que cuesta realmente llegar a publicar un libro. ¿Por qué? Sí, que la industria editorial está como está, que llegar a ese editorial es difícil, que hay mucha gente que escribe, pero también hay que tener en cuenta que para escribir bien hay que aprender a escribir, nadie nace sabiendo escribir. Y bueno, yo no me arrepiento de todos esos libros que escribí y que no se publicaron, porque yo aprendí a escribir así, con la práctica y a través de los años. Y bueno, no quiero contaros nada más porque sería un poco aburrido que estuviera yo hablando aquí todo el rato, y porque siempre pienso que lo mejor de estas charlas es el diálogo que se produce después. Así que, si os parece, voy a contestar las preguntas que tengáis y así pues contaré las cosas que a vosotros os apetezca que cuente. Muchas gracias. Bueno, tenéis aquí a Lola con el micro. Quien quiera hacer una pregunta, que levante la mano. Si nos decís cómo os llamáis, así os podemos contestar. Jorge Fabra, Amat. Laura, una pregunta.
¿Vas a sacar un tercer libro sobre Alas de Fuego y Alas Negras? Alas de Fuego y Alas Negras, lo comento para la gente que no lo sepa, son dos libros que van seguidos, cuentan la historia del mismo personaje, y en principio cuando salió el primero Alas Negras iba a ser un libro suelto, pero quedaba al final un poco abierto, y entonces decidí escribir una segunda parte. La idea de escribir una segunda parte fue por poder cerrar todas las cosas que quedaban abiertas en la primera, con lo cual yo pienso que el libro no necesita una tercera parte y por tanto el final de la segunda parte ya es el final de la historia, no va a haber una tercera. Hola, a mí me digo en Álvaro Furnies Peris y me preguntaba Laura que si tens un altre llibre pensat per a fer un... Sí, tengo, así en general, novelas nuevas. Pues tengo muchas historias en la cabeza y lo único que me falta es tiempo para poder escribirlas todas. Entonces, ahora mismo estoy trabajando en una novela, pero no sé cuándo la voy a poder terminar. Entonces, ya, bueno, ya os daré más información cuando esté la cosa más avanzada. Pero sí, sí, o sea, mi intención es seguir escribiendo y tengo historias en la cabeza, por lo menos una docena. ¿Más cosas? Soy Ana Merlos y me preguntaba que cuál era tu personaje favorito. A ver, ¿no es, quién está hablando? Sí. Ah, vale, vale. ¿Que cuál es mi personaje favorito así en general? Pues mis personajes, es que tampoco tengo uno que sobresalga por encima de los demás, ¿no? En cada novela normalmente hay uno o dos que prefiero, pero si tuviera que pensar en todas mis historias así, pienso que quizá mis favoritos son los personajes de Memorias de Idún. No todos, claro, los protagonistas sobre todo. Los tres protagonistas, porque me han acompañado durante muchos años y bueno, pues son muy especiales para mí. ¿Más cosas? Hola. Hola. ¿Has pensado escribir las historias fantásticas para adultos? ¿Para adultos? Bueno, yo pienso que en mis libros no hay ningún cartel que diga prohibido para adultos. Lo que quiero decir es que mis libros los pueden leer igualmente personas mayores y me consta que algunos los hacen y lo disfrutan mucho. Levántate para que te vean. Soy Jorge Rostro. Hola. Y quiero preguntarte, ¿por qué elegiste el hexágono como símbolo de Memorias de Idún? ¿Por qué elegí, perdón? El símbolo del hexágono. A ver, Memorias de Idún. Pues es curioso porque en principio el símbolo de Memorias de Idún, al principio no era un hexágono, era una estrella de seis puntas. La idea era que había una conjunción astral, ¿no? En Idún. Los que habéis leído la trilogía sabéis que en Idún hay tres soles y tres lunas. Entonces la idea era que cuando se juntaban en el cielo formaban una estrella de seis puntas, pero eso era muy complicado y además coincide con el símbolo judío, ¿no? Con la estrella de David. Entonces cuando fuimos a publicar el libro, desde la editorial me dijeron, no, si ponemos esto en la cubierta la gente va a pensar que es una historia diferente, ¿no? Y además decían, esto de la estrella de seis puntas es muy complicado porque ellos querían hacer, querían hacer marcapáginas y querían hacer folletos y querían hacerlas con la forma del símbolo de Idún. Y me dijeron, oye, ¿por qué no le dejas un hexágono, que es una cosa así más sencilla y podemos hacer folletos muy chulos con hexágono? Estas cosas que dicen la gente de marketing, ¿no? Y entonces también me dijeron los de diseño que les resultaba mucho más fácil dibujar una cubierta con hexágonos que con estrellas de seis puntas. Y yo al principio refunfuñé un poco porque pensé, jo, es que a mí la estrella me gusta y tal, pero luego la verdad es que reconocí que tenían razón. Y si vosotros veis una estrella de seis puntas, la verdad es que por la parte de dentro tiene un hexágono, así que básicamente es lo mismo. Hola. Os agradezco mucho los aplausos, pero creo que sería mejor que lo reserváramos para el final de todo, ¿vale? Porque así el tema de las preguntas puede ir más deprisa y podemos hacer más preguntas. Mira, sí. Yo quería preguntarte que cómo te viene la inspiración. ¿Cómo viene la inspiración? ¿Te lo piensas o algo? ¿Perdón? ¿Te lo piensas? Sí, claro. A ver, yo suelo contar que a la hora de escribir novelas no es una cuestión de inspiración, sino sobre todo de concentración. Porque yo cuando me siento a escribir no escribo lo primero que se me ocurre. Escribir una novela es un poco como hacer una casa, ¿no? Tienes que ver que todo esté en su sitio y que todo encaje en su lugar. Y necesitas planos primero. Entonces, yo normalmente
pienso las historias durante mucho tiempo antes de escribirlas. Y a lo mejor la primera idea que se te ocurre sí que es producto de la inspiración, pero luego tú tienes que pensar y darle vueltas a esa idea y encontrar otras ideas que encajen con la primera como si fueran puzzle. Entonces yo pienso que es más cuestión de reflexión que de inspiración. También tienes que tener mucha imaginación, claro, sobre todo si escribes novelas de fantasía como hago yo, pero sobre todo es cuestión de pensar mucho, no de esperar simplemente sentado a que te venga la inspiración, tienes que darle vueltas a la cabeza. Entonces yo suelo pensar mucho mis historias antes de empezar a escribirlas. Y antes de empezar a escribirlas me siento y hago un esquema de capítulos, de personajes, de tramas, de todo lo que va a pasar. Si veo que hay un hueco, que hay algo que no tengo claro, entonces me espero un poco más antes de empezar a escribir la novela. Y sigo pensando y pienso, pues, ¿qué puedo hacer aquí que no me cuadra esto? ¿Qué puedo hacer con este personaje? Que no me espero simplemente a que venga la inspiración, sino que, digamos, busco yo las ideas y las historias y la manera de desarrollarlas. ¿Más cosas? Hola, yo me llamo Frija. Quería saber que cuál de tus libros ha tenido más éxito. Pues claramente Memorias de Idún es mi trilogía más conocida. Pero si miras las cifras de ventas, hay libros como Finis Mundi y El Valle de los Lobos que se han vendido muchísimo. Porque se promocionan mucho en colegios y los ponen mucho de lectura recomendada. Entonces, hay mucha gente que ha leído Finis Mundi o El Valle de los Lobos y se han vendido un montón. Lo que pasa es que quizá el más conocido y el que la trilogía que la gente más conoce, que también ha tenido mucho éxito y se ha vendido mucho, es Memorias de Idún. Hola. Hola. Soy Álvaro Carrión. Encantada. Laura, ¿cuánto tiempo tardas en escribir un libro de los tuyos? Pues depende del tiempo que tenga. Parece absurdo, pero es que es así. Necesito sentarme a escribir y necesito tener muchas horas por delante para que la cosa avance, ¿no? Entonces hay épocas de mi vida en las que estoy más liada por una serie de circunstancias o porque tengo pues más viajes o más cosas y entonces no escribo. Y si estoy trabajando en una novela, entonces se alarga mucho más, ¿no? Y además ya os he comentado que antes de escribir un libro yo lo pienso mucho y puedo estar pensando en una novela durante meses o incluso años. Entonces, ¿cuánto tarda en escribir un libro? Suelen ser varios meses desde el momento en que yo me siento a escribir, ¿de acuerdo? Pero es que cuando me siento a escribir ya tengo claro todo lo que voy a escribir, así que puedo tardar pues de 4 a 6 meses más o menos en escribir una novela, ¿de acuerdo? También depende de lo largo que sea todo eso. Puede parecer poco, pero es que probablemente he estado ya años pensando en ese libro. Entonces, mira, por ponerte un ejemplo, el libro que estoy escribiendo ahora lo empecé más o menos en septiembre pasado. Posiblemente, si todo va bien, terminaré la primera versión a final de curso. Entre medias he hecho muchísimas cosas y encima, digamos que tampoco tengo ahora tanto tiempo para escribir como tenía antes. Pero ese libro en concreto que estoy escribiendo a lo largo de este curso lo llevo pensando desde el 2007. O sea, que si piensas desde el momento en que yo pensé, en que yo empecé a desarrollar esta historia, estamos hablando de 5 años, ¿sabes? ¿Más cosas? Soy Alberto y quería preguntarte que por qué en tus libros empiezas con una cita de Paulo Coelho. Pues eso dejé de hacerlo ya hace algunos años. Los primeros libros que publiqué sí que empezaba con citas de él, pero ahora ya no lo hago. Me explico. Hubo una época determinada en que yo leía los libros de este autor y muchas veces encontraba frases o párrafos que reflejaban muy bien la historia que yo estaba escribiendo en ese momento o la historia que yo quería contar. Y entonces me parecía bonito incluir esas en mis libros porque respondían a un momento vital mío determinado, ¿no? Luego llegó un momento en que lo de poner citas de Paulo Coelho empezó a convertirse en una costumbre. Y un día me di cuenta que ya no las encontraba leyendo los libros, sino que iba a buscarlas. O sea, yo escribía un libro y decía, bueno, a ver qué cita de Paulo Coelho puedo poner aquí. Y pensé, no podemos seguir así. Esto no me parece serio. Y dejé de hacerlo. Y entonces ahora solamente pongo citas en los casos en los que realmente encuentro algún texto de un autor que vea que efectivamente le va bien al libro. No lo busco. ¿Más cosas? Sí.
Buenos días, Laura. Buenos días. Soy Miguel Ángel Alabort y al principio del segundo libro de Crónicas de la Torre pone que tuviste que reescribir el libro por una crítica de tu hermano. Uh-huh. ¿Cómo se hace uno el ánimo de volver a escribir una cosa que ya ha escrito? Uf, eso es muy difícil porque probablemente lo más aburrido de escribir es reescribir y revisar y corregir. Quizá por esta razón, los libros hay gente que me ha dicho, los libros que escribiste cuando eras más jovencita que los has publicado, ¿por qué no los reescribes, los publicas? Quita, quita. Es mucho mejor escribir cosas nuevas que tener que reescribir. Y la verdad es que fue complicado en ese caso. Fue complicado en ese caso porque con el segundo libro de Crónicas de la Torre cometí un error, que fue empezar a escribirlo sin tener clara la trama. Entonces iba improvisando. Y entonces el libro empezaba muy bien, pero lo iba haciendo así, plof. Y el final era auténticamente... O sea, es que mi hermano me dijo, es que yo llevo todo el libro esperando la lucha final y la lucha final al final no es lucha final. Y entonces, efectivamente, tenía razón. Y tomé nota de todas las cosas que él me dijo y volví a desarrollar la trama entera, pero esta vez, en lugar de ir reescribiendo... pues así según se me iba ocurriendo, hice un esquema de cómo quería que fuera la historia y qué cosas quería que contase, ¿no? Y incluso si necesitaba más personajes, había algunos personajes en concreto que no tenían ninguna función en la historia, que solamente estaban ahí un poco por hacer bulto, ¿no? Y entonces les di papel. Fue volver a plantear otra vez el libro. Lo bueno que pasó fue que los primeros capítulos sí que estaban bien y se podían conservar tal cual, pero luego hubo que reescribir otro mucho y de hecho cuando a mí me preguntan, el libro que más te ha costado escribir, ¿cuál es? Y la gente siempre piensa, pues era Memorias de Dumbo, que son muy gordos. Y yo siempre digo, no, es La Maldición del Maestro, que no son más de 200 páginas, pero es que lo tuve que escribir dos veces. Es que llega un momento en que lo terminas y ya tienes en mente las dos versiones y al final no sabes si te ha salido bien, si te ha salido mal, si está todo en su lugar. Fue complicado, sí. Hola, Laura, me llamo Carles Lara y quería preguntarte si nos puedes decir algunos nombres de los 13 primeros libros que no te quisieron coger. Ah, sí. A ver, los libros... De hecho, fijaos que algunos de ellos los podéis encontrar en mi página web, porque los están escaneados y convertidos a PDF y se pueden descargar. No todos. Porque cuando yo empecé a escribir, no tenía ordenador y empecé con máquina de escribir, y entonces para poder colgarlos en la web hay que digitalizarlos primero. Y es un trabajo que yo quiero ir colgando por lo menos casi todos que estén en la página web para que la gente los pueda leer. De momento podéis encontrar ahí el primero que... Bueno, mi página web es lauragallego.com y hay una sección que se llama Lecturas, donde están ahí algunos de aquellos libros. El primero que escribí, por ejemplo, se llamaba Zodiacía, un mundo diferente, y trataba sobre una niña que llegaba a un país mágico donde todo tenía que ver con los horóscopos, ¿no? Y ese libro, ese primer libro que empecé a escribir con 11 años, está puesto en mi página web y la gente lo puede leer online o lo puede descargar si quiere. Hay otro que se llama La Puerta. A ver, los que he puesto son La Puerta, En un futuro no lejano. Creo que hay uno que se llama El mirador de las sirenas, también está, es el último que puse, pero ese no... Y hay alguno más. Este fin de semana, de hecho, estoy ya trabajando... La primera trilogía que yo escribí no fue Crónicas de la Torre, fue una trilogía que escribí con 16 años y que nunca se publicó, y que era una trilogía fantástica, pues muy típica. O sea, pues había elfos, había enanos, había dragones, todo tipo de esas cosas que suelen aparecer en las trilogías fantásticas. Y esa trilogía la estamos escaneando ya para ponerla. Este fin de semana voy a poner el primer libro en mi página web para descargar. Y ahí, como digo, los tres libros los escribí con 16 años. Y la trilogía se llama Loris el Elfo. De hecho, hay muchas cosas de Fenris el Elfo que aparecen ahí, aunque los dos personajes son muy diferentes. Pero bueno, pues si alguien tiene curiosidad, que sepáis que están ahí en mi página web y que en poco tiempo espero tenerlos todos. ¿Vale? Hola. Sí. Me llamo Irene. Hola. ¿Por qué cuando en unas novelas de literatura fantástica la época de la ambientación suele ser o la Edad Media o la Edad Actual? ¿O la Edad Media o la Edad Actual? Hombre, yo creo que nos resulta más fácil la Edad Actual porque es la que conocemos, ¿no? Y es, digamos, la que nos resulta más cercana y resulta también más cercana a los lectores. Y la Edad Media porque gran parte de la literatura fantástica se nutre un poco de la novela fantástica clásica que viene de la literatura de caballerías, que se desarrolla en la Edad Media. Además, tú cuando piensas en magos y dragones piensas en la Edad Media, ¿no? Pero hay historias que se ambientan en otras épocas que a mí por lo menos me resulta que tienen mucho, o sea, yo encuentro que tienen mucho mérito, ¿no? Por ejemplo, hay una saga que se llama Temerario,
que se desarrolla en la época napoleónica, en una especie de versión alternativa de nuestro mundo, en la cual en las guerras napoleónicas había dragones. Y entonces, pues cada uno de los bandos tiene sus ejércitos de dragones, y eso está muy bien, porque supone documentarse muchísimo sobre el siglo XVIII y sobre todo aquella época, y al mismo tiempo construir un universo alternativo. Eso a mí, por ejemplo, esa saga me gusta mucho porque me parece muy original. Por ejemplo, yo tengo un libro que se llama La hija de la noche, que se desarrolla en el siglo XIX y también es fantástico, pero sí que es verdad que a mí por lo menos me resulta más fácil, o bien ambientarlo en la época actual, que es la que conozco, en la Edad Media, que es la que he estudiado por mis estudios en literatura medieval, y o también en el futuro, en un futuro lejano, como pueda ser. Entonces sería ciencia ficción, porque también te lo puedes inventar, ¿no? Pero para desarrollar una historia en otra época distinta, a mí, por ejemplo, me gustaría escribir una historia de fantasía ambientada en la prehistoria. Pero eso es, para eso te tienes que documentar mucho, y la verdad es que requiere mucho, mucho tiempo. Entonces yo entiendo, por ejemplo, que hay autores que conocen mucho una determinada época, como puede ser la autora de la saga de Temerario, que seguramente conoce la época napoleónica muy bien, y entonces lo puede hacer. En la historia de las Crónicas de la Torre, perdón, me llamo Cristian, ¿cómo se te ocurrió la historia? ¿Sí, ponerlo al fantasma del amigo de Dana y todo? Pues, a ver, es curioso porque Crónicas de la Torre es una trilogía, pero en principio nació como un libro suelto. No es como Memorias de Idún, que Memorias de Idún toda la historia estaba pensada desde el principio que iba a ser así en tres. Crónicas de la Torre en la realidad iba a ser la historia de Dana y Kai. Y yo, la primera idea que tuve para esta historia fue escribir la relación entre una chica que tenía un amigo invisible. Y esa fue la primera pieza del puzzle. Lo que pasa es que yo no quería que fuera un amigo imaginario, yo quería que Kai existiera de verdad. Entonces pensé, bueno, pues si es invisible pero no es imaginario, ¿qué puede ser? Y si es este tipo de personaje, ¿por qué Dana lo puede ver? Pensé, pues porque tiene poderes para poder ver a este tipo de seres, ¿no? Y si tiene poderes, ¿qué podemos hacer con ella? Pues la podemos llevar a un sitio donde le enseñen a utilizar esos poderes. Y a partir de ahí ya fui hilando el resto de la historia. Lo que pasa es que cuando terminé el libro, me dio un poco de pena que acabara así, ¿no? Me dio un poco de pena que terminara de esta manera, porque quedaba muy abierto y porque quería que Dana y Kai tuvieran la oportunidad de volver a encontrarse. Y entonces ya fue cuando escribí el segundo libro. Y como en el segundo libro aparecían tantos nuevos personajes, pensé, vale, pues escribimos un tercero. En realidad el segundo y el tercero vinieron un poco de la mano. Escribimos un tercero donde ya desarrollemos y cerremos todas las historias que había quedado abiertas en el segundo, ¿no? Y termina ya con la historia de Dana y Kai. De hecho, si os fijáis, cómo empieza el Valle de los Lobos y cómo termina la Llamada de los Muertos, realmente es toda la biografía de Dana, es la historia de Dana, ¿no? Y eso es Crónicas de la Torre. Y luego, claro, yo suelo decir que es una trilogía, pero hay gente que me dice, en realidad son cuatro porque hay un cuarto libro que en realidad no es continuación del tercero, es la historia de Fenris. Por un lado está Crónicas de la Torre, que es la historia de Dana, y por otro lado está Fenris el Elfo, que es la historia de Fenris, ¿no? Y lo que sucedió fue que los lectores de Crónicas de la Torre, cuando yo les dije que no iba a haber una cuarta parte, me dijeron que por favor escribiera la historia de Fenris, que era un personaje que solía ser, que era el favorito de muchos, ¿no? Y realmente era un personaje que tenía un misterioso pasado y valía la pena rescatar. Y por esta razón decidí escribir un libro aparte, que es Fenris el Elfo, que se desarrolla antes de la historia narrada en el Valle de los Lobos. ¿Más cosas? Hola Laura, soy Pablo y quería preguntarte qué consejo le darías a un joven novelista. ¿A un joven novelista? Pues que lea mucho y que escriba mucho. Y sí, no, puede parecer un poco obvio, pero es así. Cuanto más leas y cuanto más escribas, mejor escribirás. Sobre todo porque al principio, cuando empiezas a escribir, tienes que encontrar tu propia voz. Y tienes también que practicar mucho para encontrar las palabras adecuadas a lo que quieres decir. Y eso se consigue con la práctica y con la lectura y con las experiencias y con los años. Entonces, ese es el principal consejo que yo daría. Luego, ya cosa más particular, yo siempre recomiendo tener claro lo que vas a escribir primero, pero hay otros autores que no lo hacen así. Eso es lo que, yo no me acuerdo quién lo dijo, pero hubo un escritor que dijo que hay autores que escriben con brújula y otros que escriben con mapa.
¿de acuerdo? Los que escriben con brújula son los que se adentran a la novela sin saber a dónde van a ir. Tienen una brújula que les señala más o menos el norte, pero los caminos los eligen ellos. Y eso los que van improvisando, ¿de acuerdo? Y hay otros los que tienen mapa, que son los que de alguna manera saben qué es lo que van a escribir en cada momento y lo tienen todo planeado. Tienen planeada toda la ruta, por dónde van a pasar y qué es lo que van a escribir. Yo soy de las de mapa, ¿de acuerdo? Más que nada porque escribí con brújula durante mucho tiempo y no me funcionó. Pero es que hay autores que lo hacen de cualquiera de las dos maneras es válida, ¿no? Hay autores que utilizan las dos. Pero yo, si a mí me preguntan qué recomiendas tú, yo siempre recomiendo hacerlo así, con mapa y con esquema previo. Hola, Laura. Hola. Me llamo Leonardo y tengo una curiosidad. ¿Cómo se te han ocurrido algunas palabras de Crónicas de la Torre? Como Kinshanai. Ah, pues, ¿cómo se me ocurrieron? Pues no lo sé. Las palabras que invento, los nombres de los personajes y todo eso, normalmente son inventados. A veces cojo otra palabra y le cambio algunas letras hasta que sale una completamente diferente, ¿no? Pero no lo sé. Simplemente jugar con las letras hasta que sale algo que suena bien y que puede resultar apropiado a lo que estás escribiendo. ¿Más cosas? Hola, me llamo Ana y quería preguntarte ¿quién te inspiró para escribir Finis Mundi? ¿Finis Mundi? Pues a ver, realmente lo primero que tuve para Finis Mundi fue un personaje que fue Matius el Juglar. En clase de literatura medieval habíamos estudiado el tema de los juglares, cómo iban de pueblo en pueblo contando historias, y a mí me parecía un oficio muy interesante para un personaje. Así que durante un tiempo estuve desarrollando el personaje, pero le faltaba una historia. Y tiempo más tarde, en clase de historia medieval, estudiamos el tema del terror del año 1000. Cómo hubo gente que pensó, en la Edad Media, que pensó que el año 1000 se iba a acabar el mundo. Y yo pensé, ¿y qué habría pasado si de verdad hubiera estado a punto de acabarse el mundo en el año 1000? Y bueno, pues pensé, estaría bien escribir una historia sobre esto. Y me acuerdo que tenía un juglar sin historia. Pero aparte de eso, pues, ¿qué podía hacer un juglar para evitar el fin del mundo? No gran cosa. Entonces pensé, necesito otro personaje. Y inventé otro personaje para esa historia que fuera muy diferente a Matius, ¿no? Si Matius era un personaje que las cosas que sabía, las sabía por la literatura oral, por historias que él había escuchado, era un personaje muy viajero, muy cínico, que estaba ya a vuelta de todo, muy, muy experimentado, pues pensé, pues voy a inventar un personaje que sea totalmente distinto. Y en este caso elegí un joven monje que nunca había salido de su monasterio, que era muy culto porque había leído mucho y al mismo tiempo pues era muy ingenuo porque no conocía nada del mundo real, ¿no? Y pensé, bueno, pues ya está. Este personaje lee en un libro una profecía sobre la llegada del fin del mundo, cómo evitarlo, sale de su monasterio, como fuera de su monasterio no duraría ni 2 días, pues entonces se junta con el juglar, que es el viajero y todo eso, y los dos juntos van a intentar evitar el fin del mundo. Y ese fue el germen de Finis Mundi. Hola, Laura, me llamo Roberto Melián y le quería preguntar si ya tiene algún título pensado para su próximo proyecto. Sí, ya tengo una novela empezada. Lo que pasa es que es pronto para hablar de ella porque no sé cuándo la voy a acabar. Ahora mismo estoy centrada en mi tesis doctoral y primero me gustaría terminarla. Entonces, yo espero poder dar noticias sobre ella cuando tenga muy avanzada la primera versión, pero todavía es pronto. ¿Más cosas? Hola, soy Gothic Princess y quería preguntar, ¿tu familia estaba de acuerdo con que quisiera ser escritora? Mi familia me dijo en su momento, que era muy difícil publicar libros y todavía más vivir de la escritura, y tenían razón. En mi caso, bueno, y a mí ahora me van las cosas bien, pero lo cierto es que es muy difícil y tenía todas las papeletas de no poder dedicarme a esto, ¿no? Entonces, a mí lo que me dijeron en su momento fue que estudiara una carrera y buscara un trabajo. Con el cual me pudiera ganar la vida. Y que si después quería escribir en mis ratos libres, que lo hiciera, pero sobre todo que pensara en el futuro. En ningún momento me prohibieron escribir, siempre y cuando fuera sacando buenas notas y fuera teniendo un proyecto de futuro, ¿no? Y entonces, bueno, pues mientras yo iba sacando iba estudiando mi carrera, haciendo cosas, pues a ellos no les parecía mal. Lo que yo hiciera con mi tiempo libre era cosa mía. O sea, pues no sé, hay gente que ve la tele, hay gente que sale por ahí, hay gente que, no sé, que juega videojuegos, pues yo escribía. Entonces, pues a mis padres no lo veían mal, pero
si, por ejemplo, hubiera sacado malas notas o si hubiera dedicado el tiempo que debía estar estudiando, lo hubiera dedicado a escribir, probablemente no me hubieran dejado. Hola, yo también me llamo Laura y quería preguntarte si te has inspirado en alguna persona real para crear a Vipa y a Er de La Emperatriz de los Etéreos. No, todos mis personajes son inventados. Por varias razones. En primer lugar, porque me resulta... Cuando tú escribes un personaje tienes que conocerlo muy bien. Y entonces siempre te queda la duda, cuando escribes sobre gente que tú conoces o gente inspirada en gente que tú conoces, sobre si lo que estás contando realmente es así. Si este personaje realmente lo... Si, por ejemplo, si yo puedo escribir un libro inspirado en un amigo mío, ¿no? Entonces, si ese personaje está inspirado en un amigo mío, siempre me quedo pensando, bueno, pero él realmente haría esto en esta situación, porque yo a mis personajes los pongo en situaciones que normalmente ni yo ni mis amigos hemos vivido nunca, ¿no? ¿Haría esto, no haría lo otro? ¿Y si luego lee el libro y resulta que no se reconoce o no se gusta? Yo ya intenté hacer ese tipo de cosas cuando era más jovencita y no me gustó el resultado. Tenía la sensación de que no eran ellos y ellos mismos leían las historias y no se reconocían. Entonces dije, mira, es más fácil inventarlos desde cero y ya está. ¿Más cosas? Hola, me llamo Lidia y quería saber si has pensado en hacer cómic otros libros aparte de Memorias de Idún. A ver, para los que no lo sepan, es que se está haciendo un cómic de los libros de Memorias de Idún, que como son tan largos, seguramente tardaremos bastante en acabarlos, ¿no? Bueno, digo tardaremos, yo me limito a revisar los guiones, pero los que hacen el trabajo de dibujar son otros, ¿no? Entonces, hasta el momento están saliendo dos cómics por año, porque hay que dibujarlos desde cero, y es muchísimo trabajo. Hemos calculado que terminaremos... ahora están adaptando al cómic el segundo libro. Hemos calculado que acabaremos el año que viene con Tríada, en 2013, pero es que si finalmente decidimos adaptar al cómic Panteón, que es el tercer libro, acabaríamos en el año 2017. Entonces, yo estoy muy contenta con el trabajo que están haciendo los del Estudio Fénix, que son los que están adaptando al cómic, y seguramente si se adaptara algún otro libro mío, yo contaría con ellos, pero yo no sé si ellos no acabarán hasta la coronilla de mí, de mis libros, y no querrán hacer nada más, porque llevan muchos años trabajando muy intensamente en la adaptación de estos cómics. Entonces hay que tener en cuenta que se tarda su tiempo, es muchísimo trabajo, y no sé hasta qué punto le sale a cuenta a la editorial y a la gente del estudio seguir adaptando. Si cuando terminemos Memorias de Idún, ellos quieren hacer, por ejemplo, Crónicas de la Torre o algún otro, pues si es trabajando con ellos, yo encantada, pero claro, es que estamos hablando de dentro de muchos años. ¿Más cosas? Hola Laura, me llamo Rubén y comentas que en el capítulo 10 de Alas Negras hay una pista sobre otro proyecto. ¿Ya lo has realizado? A ver, ¿sobre? Sobre otro proyecto que quieres hacer. Sí. ¿Ya lo has hecho o no? Sí, es la novela que estoy escribiendo ahora. Lo que pasa es que en la primera versión del libro la pista era mucho más evidente, pero luego lo cambié. Entonces es un poco complicado de entender. Cuando termine de escribir la novela, cuando salga publicada o cuando cuente un poco de qué va, a lo mejor alguien lo descubre. ¿Más cosas? ¿Sí? A ver, ¿hay ahí alguna pregunta? Hola, soy Laura. ¿Por qué tus historias no quieres que pasen al cine? ¿Perdón? ¿Por qué tus historias no quieres que pasen al cine? Es que no te oigo. ¿Por qué tus historias no quieres que pasen al cine? Ah, ¿por qué mis historias no quiero que...? Porque no las haría yo. A mí me cuesta mucho delegar, ¿de acuerdo? Y cuando yo escribo mis historias, son mías. Las hago yo y sé cómo empiezan y cómo acaban y qué es todo lo que pasa en medio. Pero si se adaptara un libro mío al cine, no lo haría yo. Lo haría un equipo de personas... Y hasta que no está terminada la película no ves el resultado final. Y a mí me da mucho miedo ir al cine y ver una película basada en mis libros y que no sea como yo lo he imaginado. Entonces, por ejemplo, en su momento hubo un contacto para hacer una adaptación de Memorias de Idún. Yo dije que eso era imposible de adaptar al cine, y menos aquí con los medios que tenemos en España, sin recortarlo por todas partes. Y me dieron la razón, me dijeron, es verdad, porque habría que contar un resumen de la historia y no podríamos contar en 2 horas toda la historia entera, ¿no? Ni siquiera aunque hiciéramos 3 películas. Y luego, esa misma productora vino a preguntarme sobre Finis Mundi, que es un libro mucho más adaptable, y yo dije, vale, estoy dispuesta a negociar, pero...
quiero poder elegir, dije, quiero poder elegir los actores, quiero poder revisar el guión, y no la primera versión del guión, sino la última versión del guión, lo que se va a rodar. Era hasta el último momento, yo quiero asegurarme de que no vais a hacer cambios y que sea el guión que yo he aprobado. Quiero poder tener algo que decir en la elección del director. Quiero, por favor, que, o sea, entonces, claro, ahí ya no les hizo gracia, porque hacer una película supone invertir muchísimo dinero. Entonces, ningún productor está dispuesto, la mayoría de los productores no están dispuestos, a lo mejor en Estados Unidos es diferente, pero por lo menos aquí no, a que llegue el autor y diga, esto no me gusta, quitadlo. Pues yo quiero no quiero este actor, quiero este otro que a lo mejor cobra mucho más. O me apetece, pues esto no me parece bien, pues esta escena no me gusta así, o esta escena ni se os ocurra quitarla porque es importantísima. Y a lo mejor cuesta mucho de rodar. Entonces, yo entiendo que a la gente del cine no les hace gracia que esté el autor por ahí dando la vara y diciendo cómo quiere que se hagan las cosas. Y claro, yo me implicaría hasta el último momento. Yo no sería capaz de decir, vale, cedo los derechos y haced lo que os dé la gana. No, yo tendría que estar ahí. Y de entrada, no tengo tiempo, ni me vale la pena, porque yo ese tiempo prefiero dedicarlo a escribir que a no estar vigilando a ver qué es lo que hacen con mis libros, ¿no? Entonces, yo siempre digo, la gente sabe leer, quien quiera conocer mis historias, que las lea, punto. Desgraciadamente, solo tenemos tiempo para una última pregunta. Sé que os han quedado muchísimas y os agradezco vuestra participación. Hola, me llamo Damaris y me gustaría saber qué tipo de historias te gusta leer. Pues sobre todo de fantasía, de aventuras, de ciencia ficción. Esas son mis favoritas. Fantasía, ciencia ficción, aventuras e intriga, por ese orden, normalmente. Pero yo leo de todo. A mí si viene alguien y me recomienda tal libro, es muy bueno, aunque no sea un género que yo suelo leer, pues yo lo leo. Entonces, estoy siempre devorando libros. Considero que la imaginación es una de las herramientas fundamentales del autor, la otra es el lenguaje, y las dos cosas se alimentan sobre todo con la lectura. Entonces, yo estoy constantemente alimentando tanto mi vocabulario como mi imaginación leyendo libros. Pues muchas gracias. Bueno, desde Biblioteca Valenciana queremos agradecer a Laura por su paciencia, su cariño, su saber, su estar. Sobre todo también agradeceros a todos y a todas vosotras por haber venido, por vuestras preguntas, por vuestras ganas, por vuestra lectura, que es un poco el por qué estamos hoy todos aquí, ¿vale? Muchas gracias, Laura. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Si quieres ir ahí a los de Canal No y enseguida yo te monto la cola aquí y te los hago subir. Mientras vale, bien. Y la gente, vamos a asegurarnos de que no hay gente que se tenga que ir en autobús, o sea, que no está eso y cuando son los autobuses, que firmen uno por persona, si no, no va a dar tiempo. Muy bien. Si alguien tiene libros, que creo que sí, vamos a tener un ratito. Laura ha contestado unas preguntas a la tele y mientras tanto organizo la cola aquí, ¿vale? Con tranquilidad.